Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Primero de mayo, Día del Trabajo. Buenos días, América. Buenos días, mundo. Desde la Gran Babel de Hierro, un saludo ferviente a cada uno de ustedes a lo largo y ancho de los cinco continentes. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, Caribe. En República Dominicana, como en gran parte del mundo, primero de mayo, Día del Trabajador, se celebra en la RD con poca gloria y muchas dificultades. Continuaremos dando las informaciones y los titulares en el transcurso. Adelante. Bien, buenos días a los compañeros que ya dicen presente en la plataforma, que ya son habituales. Es que somos una sola familia y eso lo saben todos. A Benil de Bonilla, gracias por estar ahí. Buenos días a Vega, Teddy Nicauli, José de Jesús Ramírez. Luis Cruz, gracias por acompañarnos. Soraya Almanzar, Marcia Moscoso, Ana Josefa Gutiérrez. Buenos días a Teresa López y Carlos Tipré. Paula Delgado Martínez, Teresa López, Jay Bautista, Maricefa Reyes, gracias. Buenos días, Ana Rivera, Jay Bautista, feliz día, viejo Boli. Lo de viejo es de cariño. Muchas gracias. Dani Rosado, qué bueno que están ahí. Gisela Sánchez Ovalles, Cándido Núñez, gracias. Gracias, Milenita Altagracia Ruiz, también por acompañarnos temprano en la mañana. El día, poco frío, medio nublado, parece que va a llover de este lado, pero así anda el mundo. Hoy, como le hemos dicho, es Día del Trabajo. Se festeja en gran parte del mundo este día. El significado dice que el Día del Trabajo, también conocido como Día Internacional de los Trabajadores, se celebra el primero de mayo en casi todo el mundo. Es una fiesta del movimiento obrero mundial en conmemoración de sus luchas sociales y laborales. El primero de mayo, como también se lo denomina, es considerado como un día para exigir reivindicaciones laborales y realizar mejoras a las condiciones de los trabajadores. Fue declarado como fecha conmemorativa en el Congreso Obrero de la Segunda Internacional Socialista, celebrado en París en 1889, en reconocimiento a los mártires de Chicago. En la actualidad, este día es conmemorado en prácticamente todo el mundo, aunque paradójicamente, en Estados Unidos, donde se originó su festejo equivalente al Labor Day, es celebrado el primer lunes de septiembre. Hoy en día, los festejos por el primero de mayo son considerados como el origen del movimiento obrero moderno. Parte de la historia del Día del Trabajo dice que los mártires de Chicago son el origen de la conmemoración del primero de mayo. Fueron unos obreros líderes sindicalistas de tendencia anarquista que movilizaron a los trabajadores para exigir la reducción de la jornada laboral a 8 horas. En Estados Unidos, en aquellos años, las jornadas de trabajo se podían extender a 18 horas continuas, siendo que la empresa o patrón eran multados apenas de cuando se pasaban de ese límite sin causa justificada. Los trabajadores, sin embargo, consideraban que esto era injusto y pedían la reducción a una jornada de 8 horas en la que el empleado pudiera utilizar el resto de su tiempo en descanso, 8 horas, y en familia, quehaceres y ocio, 8 horas. Así pues, en el año 1886, los trabajadores amenazaron con iniciar una huelga si los patronos no accedían a la petición. La huelga inició el día primero de mayo. O sea, la historia
Ese es el trajín. Así anda el mundo recordando. Ya esos festejos son cosas de la historia. Poco que hacer, poco que recordar. Pero nada, primero de mayo. Gracias a Katia Rousseau por estar ahí, a Luis A. Díaz, a mi querido amigo Charlie Taveras. Gracias, buenos días. Doctor Balcácer, en materia de titulares, ¿qué recoge Santo Domingo? Provincia espaillada en alerta verde por vaguada que procede del Atlántico. ARS Humano y Colegio Médico de la República Dominicana no han llegado a ningún acuerdo. El servicio médico se le dará a todas las ARS menos a Humano. Por otra parte, Loma Nalga de Marco es objeto de masiva deforestación. Gobierno indiferente al crimen ecológico. República Dominicana y la China celebran en Cancillería las grandes relaciones diplomáticas al cumplirse el primer aniversario de esas relaciones. Su nuevo socio en esta parte del Caribe dice que se siente feliz y alegre con establecer esas relaciones diplomáticas y comerciales. Arzobispo y Danilo Medina se reúnen en Palacio Nacional. Gobierno se compromete a terminar obras de infraestructura a la Iglesia Católica. El embajador de China dice que su nación ha invertido más de 300 mil millones de dólares en América, favoreciéndose con esta inversión Chile, Argentina, Uruguay, el Perú, Venezuela, Nicaragua, Panamá y la isla del Caribe, la República Dominicana, la cual catalogó una de las islas más estratégicas en el orden comercial para la China continental. 65% de las mujeres y el 62% de los hombres dicen que la corrupción es lo que predomina en el gobierno, según encuesta hecha en los últimos días en la República Dominicana. Esas y otras informaciones las daremos o las comentaremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Bien, en el plano internacional, Cuba desfila este primero de mayo en apoyo a Venezuela y contra la política de Donald Trump. 3 estudiantes murieron arrollados por un tren cuando se tomaban un selfie. Siria considera que el fracaso del intento de golpe de Estado en Venezuela es un golpe para Estados Unidos. Kuwait inauguró uno de los puentes marítimos más largos del mundo. Un marroquí torturó hasta la muerte a su hermana de 5 años para exorcizarla. Chalecos amarillos protestan este primero de mayo bajo fuertes medidas de seguridad. Condenan a Julian Assange a 50 semanas de prisión por violar la condicional. Al menos 2 muertos en un tiroteo en Universidad de Estados Unidos. Arrestan a más de 600 inmigrantes centroamericanos en frontera de Estados Unidos. Cuba rechaza amenazas de Estados Unidos. Bolton es un mentiroso patológico que desinforma. En Nueva York, el diario La Prensa nos trae: joven latino se entregó vestido de fiesta a la policía por adolescente apuñalado en Brooklyn. Exigen al Departamento de Educación poner freno al abuso sexual en escuelas. Prohíben publicidad de alcohol en Nueva York. Estados Unidos asegura que Maduro iba a huir a Cuba, pero Rusia lo evitó. Hombre de Nueva Jersey recoge premios de lotería con 2 años de diferencia. Identifican al pistolero que mató a 2 personas e hirió a 4 en Universidad de Charlotte.
En Rusia, los principales titulares del diario RT condenan a Julian Assange a más de 11 meses de prisión por violar las condiciones de su libertad bajo fianza. Pompeo sobre Venezuela, si se requiere una acción militar, eso será lo que haga Estados Unidos. Maduro cambia a su jefe de inteligencia y anuncia que 3 fiscales investigarán a los involucrados en la intentona golpista. España confirma que Leopoldo López se encuentra en su embajada en Caracas. Esas son las principales noticias que trae el diario La Prensa de Nueva York. Las paredes hablan cuando los medios mienten. En el día de ayer, ya es algo que todos ustedes conocen, hubo una remenión, si se quiere, en Venezuela, que no se sabe realmente qué era lo que perseguía. Porque, aunque se le ha dicho a la población que estuvieron en la Carlota, nunca se entró a la Carlota. Nunca. Todo se quedó en la periferia. No entró Leopoldo, no entró Guaidó, no entró nadie. Pero tampoco se ha dicho de qué guarnición eran los militares que acompañaban a Guaidó y a López. El único logro de la actividad de ayer fue sacar de su residencia y romper el grillete a Leopoldo López, quien después de pavonearse como lo hizo y se veía asustado, y yo lo invito a ustedes a que busquen los videos y observen que se ve nervioso, era normal, parece que a él lo despertaron y lo llevaron a ese sitio como conejilla de indias. Después de mucho hablar y caminar con militares y todo, termina en la embajada de Chile. Luego se alegó un par de horas después que no estaban las condiciones sanitarias dadas para que él, su esposa y uno de sus hijos pernotaran ahí. No se sabe tampoco cómo lo sacaron para llevarlo a la embajada de España, que anoche mismo dio la Cancillería Española la información de que ciertamente Leopoldo se encuentra en la dotación española en condición de huésped, no de asilado político. Lo importante es que salió de la casa, está en una embajada, no se sabe todavía por qué lado anda Guaidó. Se ha llamado a 2 marchas, protestas hoy, una del gobierno y otra de la oposición. Pero la actividad de ayer, más que un fracaso, fue una muestra de que Guaidó sigue siendo el muñequito a distancia que se está usando. Podría pasar algo extraño hoy, yo lo esperaba anoche, pero hoy podría ser un día definitorio para Venezuela, dependiendo de cuán violenta se ponga la situación en el transcurso de la mañana. Algo para tomar en consideración, pero quizá lo más importante de ayer es que, a pesar del llamado, vimos de nuevo a los venezolanos demostrar su mejor falda. Su mejor falda. Todas las condiciones dadas, pero muchas latas, muchos pandereos, mucho figureo. Una demostración de que el ejército está muy, muy dividido. Una nueva información que da cuenta que Padrino López estaría sufriendo de cáncer pancreático y que fue internado en un hospital a raíz de la presión que está teniendo. Y a esto hay que agregarle el avión ruso que llegó a Venezuela en la noche, llegó a Venezuela, y de Venezuela, después de una hora y unos minutos que duró en tierra, este avión tomó vuelo
de Venezuela al aeropuerto de Punta Cana. Nosotros recibimos la noticia como Eco News Agency de ese avión que se dirigiría a Venezuela con matrícula turca, pero que salió desde Rusia hacia Venezuela. Pues buscamos los mecanismos tecnológicos que tiene ahora mismo el internet. Ya teníamos la información del vuelo, número de vuelo y hacia dónde se dirigía. Lo rastreamos hasta que dimos con el avión. Y por internet, pues le dimos seguimiento. El avión llega a Venezuela, dura una hora y 15 minutos en tierra. No se sabe qué llevaba, qué buscaba. No se sabe nada de ese avión. Hasta que una hora y 15 minutos después de toma vuelo del aeropuerto de Maiquetía, que fue donde cayó, y emprende vuelo hacia la República Dominicana. Y nosotros preguntábamos, un avión sale de Rusia a Venezuela, dura una hora allí, levanta vuelo y termina en el aeropuerto internacional Punta Cana de República Dominicana. Y ampliábamos un poquito la nota. De nuevo el gobierno del PLD jugando al gato y al ratón. Y presentaba el playback del vuelo del avión ruso hasta Punta Cana. Bueno, veo que mucha gente ha compartido la información. Y hoy alguien me decía que de dónde yo había sacado semejante noticia. Si ustedes observan bien las dos fotos o las tres fotos que subí, van a encontrar en una parte que dice Flight Radar 24, radar de vuelo 24, 24 por 24 horas. De ahí saqué la información, que es parte del radar que en el internet tiene Aeronáutica Internacional. Yo he acostumbrado a mi gente a presentar mis denuncias con documentos. 40 y pico de años en el periodismo me avalan, porque 40 y pico de años después, a mí nunca se me ha desmentido una noticia. Si yo no tengo los pelos en la mano, yo no doy noticia, porque yo no juego al periodismo. Yo vivo de esa profesión. Yo me nutro de esa profesión. Yo disfruto la profesión de periodista. Y yo sigo siendo un periodista a la antigua. De los que no le interesa el dinero, sino la información. Yo no hago paquetes como lo que se hicieron anoche en 809. Buscando un sobrecito para hacer una nota y decir mentiras para al mismo tiempo que se promueve una nota pagada, proyectar la corruptela de un gobierno que a los dominicanos de Nueva York no le ha aportado nada, que es el dominicano. Entonces yo, a mí usted nunca me verá en una rueda de prensa de esa índole, ni me verá buscando de que 50 pesos, chelitos y vaina, porque yo no ando en eso. Cuando yo le pongo a usted una noticia en la plataforma, ustedes pueden tener la plena seguridad de que hice la exploración, hice la investigación. Y si algo me ha caracterizado en el tiempo es mi verticalidad en lo que es la noticia. Así que soy un tipo ácido en eso, si es verdad. Que yo no toco la vida personal de nadie, público, es verdad también. Porque yo sé diferenciar lo que es la vida pública de la vida privada de un personaje. Eso me lo enseñó don Rafael Herrera. Eso me lo enseñó Joaquín Balaguer, periodista. Eso me lo enseñó Ulises Polanco Morales. Eso me lo enseñó don Emilio Ornes. Eso me lo enseñó don Carlos Tobal. Y eso me lo enseñó José Francisco Peña Gómez cuando yo trabajé en Tribuna Democrática. Y yo aprendí de esos maestros que el periodismo debe hacerse con seriedad. Por eso mi afán de que cualquiera que tiene ahora mismo una página de internet
o un celular inteligente se cree periodista porque sube una foto o porque tiene participación en la plataforma. Y lo que se ha hecho es mierdificar todo, sin contrastar fuentes. Todavía a mí me falta rastrear de ese avión ruso que llegó a Dominicana, de ese vuelo que llegó a Dominicana, el TCTSR, si aún permanece en Punta Cana o si ya salió de Punta Cana, para completar la noticia que le di anoche. Entonces, estos comunitoides de mierda que viven acabando con los Estados Unidos, pero adoran el dólar y adoran las calles de Nueva York y se desviven por la Florida, lo único que saben es criticarlo todo, pero no aportan nada. Nada aportan. Ustedes lo ven subiendo nota y mandando vaina y dándole fuego a uno por donde quiera, pero no aportan una sola idea. Yo he tenido la virtud, y gracias le doy a Dios, que cuando hago una crítica fuerte a cualquiera de mis adversarios, le doy el pro y la contra. Yo educo. Por eso a mis muchachas, a mis amazonas, como le llamo, le digo, tienen que prepararse, tienen que saber la información, tienen que estar al día con todo lo que acontece, que no la sorprendan. En todos los órdenes. En todos los órdenes. Desde el sentimental hasta el informativo. Porque mi meta es dar los conocimientos. No me lo puedo llevar cuando me muera. No soy un ambicioso de buscar fortunas. Con tener ocupado todos mis recursos primarios, renta, comida, gasolina y un par de amigos en quien confiar, con eso me basta. Porque tengo la creencia de que si yo hubiese ido a ser rico, hubiese nacido con el maletín debajo del hombro. Entonces, tengan ustedes la seguridad de que cuando se produce una noticia, es porque nosotros sabemos que la noticia es real. Además, en el campo de la tecnología, del internet, yo me preparé para que nadie me hiciera lo mío. Y a mis muchachos le he ayudado y le he orientado en base a por qué tienen que prepararse. Las páginas que ustedes ven de Eco, de Fipe, de Martillo y Clavo, eso lo preparo yo. La elaboro yo, los montajes y todo, los marcos y todo, fotografía, número de diámetros. Los videos lo edito yo. Ahora me está ayudando mi hijo Adrián. Los videos lo edito yo. Los textos lo escribo yo, la mayoría. Los muchachos escriben y yo no subo nada si no lo leo. Quito y pongo como corrector de estilo para que no haya ningún tipo de error. Cuando no estoy seguro de una nota que me mandan de cualquier parte del mundo, entonces contrasto fuente del país de donde vino la información, para que no me cuenten. Y por eso he compartido con ustedes la frase, síganos para que no le cuenten. Cuando David y yo comenzamos este proyecto del Mundo al Instante, lo primero que le dije a David, tiene que venir a Nueva York para que analicemos hacia dónde vamos a orientar un tipo de información distinta. Y cuando David vino, a pesar de que caminamos como locos en Nueva York, también tuvimos varias secciones de trabajo en base a lo que se iba a hacer. Comenzamos un grupo amplio y cuando el programa despegó, muchos de los muchachos que teníamos en la pauta se rajaron porque algunos tenían compromisos políticos y no querían hacer un periodismo abierto. Entonces yo no quiero gente cobarde cerca de mí. Yo quiero gente que sea real. Y que si va la información sea una información creíble. Por eso le digo a David, nunca manda una información de Dominicana si tú no estás claramente convencido de la realidad de la noticia. Y si hoy hemos hecho un binomio como lo tenemos, es precisamente porque David, mucho antes de yo decírselo, ya traía una línea de seriedad informativa. Desde muchacho, cuando hacía periódicos en el Liceo de Moca, cuando hacía boletines en la universidad, tanto en la UAS como en la Universidad Mundial, cuando arrancó en Moca. Entonces David conoce esa línea. David estuvo muy cerca de Balaguer en lo que era la figura periodística
del marketing de la figura de Joaquín Balaguer y aprendió mucho y aprendió con Papi Estrella también mucho. O sea, trae una serie de parámetros periodísticos que lo obligan a hacer las cosas bien. Observen ustedes que nosotros nos damos el lujo, el equipo de nosotros y ustedes también, de que nosotros subimos noticias que nadie sube, y cuando ustedes la ven 2 o 3 días después dicen, ya esa noticia vieja, la leí en la página de Bolívar. ¿Eh? David, que en Moca un grupo de bandidos de la comunicación lo aislaban, ahora todo el mundo quiere estar cerca de él, porque trascendió las fronteras, porque llegó más lejos, porque contrasta fuentes y porque llegan las noticias a su celular primero que a toda la República Dominicana. Porque yo he logrado que los muchachos, cuando me manden una nota, también la compartan con él, para que cuando él venga al programa tenga todo bajo control y pueda trabajar e informar con la precisión que lo hace. Entonces, que no le quepa duda a nadie que si yo tengo que hablar mentira como periodista, yo dejaría todo lo que hago, porque ese no es mi norte. Si yo le pongo a usted un avión y le pongo un mapa, tenga la seguridad que yo sé de dónde estoy sacando la información. Y más ahora que tengo un paquete de enemigos gratuitos, periodistas que me odian porque no han podido conmigo. Gente que incluso le han pagado dinero para que me convenza y han tenido que rebajarle los salarios porque no han podido convencerme, ni me van a convencer. A mí no me convence nadie, ni Mario Balcácer, que es uno de los ídolos míos, ni mi padre puede conmigo, porque yo soy un hombre muy independiente, extremadamente independiente. Me preparé para crecer y crecí para volar, y en tal sentido volé. Uno de los amigos que yo más quise y más adoré y amé fue Facundo Cabral. Y ahí en Bryant Park teníamos discusiones campales, y yo no era nadie para pararme al lado al más grande de los mortales que yo he conocido, que fuese argentino, completo en todos los órdenes, humano, sensato, desprendido, maestro. Sin embargo, discutíamos, teníamos divergencias, mucha divergencia. Entonces, Padilla, Máximo Padilla, muchos aquí critican a Padilla porque está cerca de mí, porque que él me dice noticias. Padilla no tiene la suficiente entereza ni el suficiente vuelo de que para convencerme a mí o darme una noticia. Cuando Padilla me da una información, hace rato que ya yo la tengo. Rato. Yo no ando en el medio porque hay miles de gente hablando pluma de burro en el internet, que yo lo que necesito es una fotografía o un audio, y de ahí me llevo. De ahí me llevo. Porque yo no desecho nada. Ahora mismo hay un libro en Venezuela y yo tengo las 50 personalidades más importantes de Venezuela en un listado. Que están, los que no están en Instagram están en Twitter. Y los que no están en Twitter están en Zoom. Y toda esa gente yo la tengo almacenada. Yo tengo una plataforma que se llama TweetDeck, que me permite más de 5,000 periódicos en mi pantalla, en cualquier idioma que yo lo quiera. Y tengo un traductor humanoide que me traduce desde el hindú hasta el mandarín. Aparte de eso, yo dedico 20 horas a la comunicación, que no le quepa duda a nadie. Que no le quepa duda a nadie. Ayer yo subí una nota de un personaje de la farándula, de origen mocano, y a la media hora de haber subido la nota de una botella de 60,000 pesos que recibe, comenzaron un paquete de mocano a llamarme. Le dije, no, esa es una noticia. Y si usted se siente mal con lo que yo acabo de publicar, desmiéntame. ¿Eh? Yo no estoy que aguantando vainas. Es igual que el caso de Leonel. Leonel Fernández dice que él, que sus amigos lo invitan y pagan. Sí, sus amigos como Juan Daniel Balcácer, con varios cheques, y privando en intelectual, y privando en filósofo, y privando en serio, y haciendo diablura desde Van Inter hasta la fecha. Entonces debo callarme porque es Juan Daniel Balcácer, mi primo. No, si usted la cagó, la cagó.
Entonces no, yo en esa parte no tengo rejuego. Y ese estilo de decir las vainas también se lo agradezco a Rubén Lulo. Y se lo agradezco a Pilo Salcedo. A Tañán Pérez Méndez, que me pulieron también en esa parte. Y yo tuve cerca de mí uno de los hombres más serios que yo conocí, que fue Delio Balcácer, que era mi abuelo. Tan serio que decidió meterse en una jodienda que le costó un paquete de años por querer matar a Trujillo en Moca el 4 de julio de 1956. Entonces, conmigo no se puede estar inventando. Por eso ustedes ven que estoy haciendo una vaina. Ahora mismo estoy preparando. Anoche lo discutí con el hijo mío. Comencé a darle forma porque pienso hacer un programa por YouTube, pero dirigido única y exclusivamente a la República Dominicana. Nada de otra vaina. Un programa para hacer denuncia de la República Dominicana. Cuando uno defiende, uno busca la contraria y le dice, no, ese está hablando mentira por esto, míralo aquí los papeles. Puesto en pantalla. Puesto en pantalla junto con otras vainas que estamos haciendo. Y retomar algunas cosas que se quedaron en la gatera. De por ahí que andamos. Adelante, doctor. Del primer aniversario de las relaciones diplomáticas y comerciales que estableció la República Dominicana con la China continental. Esta reunión se efectuó ayer en hora de la tarde en la Cancillería Dominicana y según informaciones que tenemos, la embajadora de los Estados Unidos y su esposo estuvieron presentes en esa ceremonia para celebrar el primer aniversario de las relaciones que sostiene la República Dominicana con la China. Es justo señalar y recordar que las relaciones que tenía Dominicana con la China antes era con la China de Taiwán y que por más de 70 años de relaciones con ese país que fueron quebradas de una manera inexplicable y torpe, según algunos analistas, porque bastante favoreció Taiwán a la República Dominicana, tanto en el orden de la tecnología como sus préstamos económicos para el desarrollo de un sinnúmero de áreas, fundamentalmente en el aspecto de la agropecuaria. El Partido de Liberación Dominicana, con Danilo Medina a la cabeza, entendieron que era más beneficioso romper con Taiwán y establecer entonces relaciones con la China continental, con la China de Mao Zedong. Anoche se celebró este primer aniversario de esta relación. Y hoy en un programa que asistió el embajador de China, un programa de televisión dirigido por Uchi Lora, dio importantes declaraciones el embajador chino. Entre estas informaciones que dio a conocer para la República Dominicana y toda América, si se señala que China continental ha invertido más de 300 mil millones de dólares en el continente americano, especialmente en Sudamérica y parte de Centroamérica y aquí en el área del Caribe, en la República Dominicana. Y el embajador, muy alegre, muy contento, catalogando esto como una especie de triunfo para los proyectos económicos y de hegemonía que tiene China hacia el mundo y de competencia ya abierta a la política económica comercial de los Estados Unidos, celebra y encuentra esas grandes inversiones
llama la atención esto, porque cuando el chino, el embajador chino en el programa de Gucci Lora dice que a China continental le interesa la República Dominicana, porque en el Caribe es la isla más estratégica para los fines comerciales y los fines de la política económica que desarrolla esa supernación de 1.400 millones de habitantes. Y dice que en el orden comercial la República Dominicana podría beneficiar grandemente de ellos, porque ellos están en disposición de intervenir en los asuntos de la minería dominicana, de la agropecuaria dominicana y del turismo dominicano. Es decir, en esos tres renglones, la República Dominicana podría convertirse en un punto muy importante para la política que desarrolla la China continental. Entonces, el aislamiento cada día más de la isla de Santo Domingo, específicamente de la República Dominicana, de la política económica en que siempre o tradicionalmente hemos estado concentrado con los Estados Unidos de Norteamérica, podría esto crear una situación ya difícil, muy, muy concreta en cuanto a más aislamiento en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo, porque hay más compromiso con la China continental, porque en la medida también que los chinos suministren más recursos para el desarrollo de la agropecuaria y para el mismo desarrollo de la tecnología, para el desarrollo de la minería y para la industria chichimenea, como se le llama, al turismo. Entonces, nosotros realmente dependeríamos ya de lo que tracen los chinos por la gran inversión económica. Y no sé hasta dónde eso podría competirle al Estado Dominicano con relación a la influencia, al estado de influencia que siempre ha ejercido los Estados Unidos para con esta parte de nosotros, que significamos nosotros aquí en el Caribe. Vamos a ver cómo esto se podría traducir en los próximos meses o en los próximos años ante la actitud que podría asumir los Estados Unidos. Porque de que hay una competencia en el mundo económico y comercial y político también, la hay. De ahí el afán de los rusos quererse consolidar en Venezuela y la propia China también, porque ellos primero invirtieron para tener lo que se llama la fuerza y la capacidad moral de exigir cosas. Y como en el comercio, que son acuerdos también que se dan entre las partes, esos compromisos se consagran y parece que la República Dominicana quiere consagrar esos compromisos con China. Y la medida en que consagra esos compromisos con China, en esa misma medida se va aislando o se va alejando de la influencia económica, política y cultural en el mismo hemisferio americano, que nosotros formamos parte del mismo. Y en esta guerra, en esta situación de geopolítica, cuando esos grandes intereses se enfrentan y nosotros los pequeños, los chiquitos, queremos tener ciertas inclinaciones, entonces nos veremos también muy afectados y nos afectaría. De ahí es que hay que tener mucho cuidado, principalmente este paisito aquí en el Caribe, de 10 millones de habitantes y apenas unos 42.000 kilómetros cuadrados. Hay que tener un poquito de cuidado porque nosotros pertenecemos.
trabajo en el área del Caribe y de lo que ha significado para la República, para los Estados Unidos, y que transgredir algunas tradiciones entre Norteamérica y la República Dominicana, entre los Estados Unidos de América y los y la República Dominicana, ahí quien podría perder grandemente es la isla de Santo Domingo. Y China tiene que tener un poquito de delicadeza de estar metiendo tanto la nariz en esa isla del Caribe. Adelante, Oren. Tu recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, vamos a agradecer de nuevo la presencia de los compañeros que han estado entrando a la plataforma. Josefina Pérez, gracias. Miguel Baret, buenos días. A Teresa López, ¿cómo están las cosas con Venezuela? Ya lo vamos a ver en unos segundos. Marisol Bencosme, gracias por estar ahí. Luis Díaz, gracias. Dice Luis, buenos días, colega y amistades, atento a las actividades que continúan en suelo venezolano, donde parece que Guaidó volvió a perder otra oportunidad valiosa, falta de apoyo pueblerino y valentía en los militares. Gracias, buenos días a Juan R. Lubriel por estar ahí. Ángel Grullón, gracias. Teresa López, necesitan hacer algo rápido, no se pueden dormir. Buenos días, maestro, dice Ángel Grullón. Yubelquis Castillo, gracias, gracias por estar ahí. Bolívar Almonte, gracias. Buenos días, Ángela La Felicidad García. Buenos días a Dani Rojas. Ana Hilda Vargas, gracias por acompañarnos. ¿Qué más? Belkis Enríquez, gracias. Pilar Santos, Noris Lora, Aracelis María Pimentel, Mayra Rosado, Juana Tejada, gracias por acompañarnos. Maricefa Reyes, yo creo en todas las noticias que sale de esa fuente, porque Bolívar no dice nada que no esté seguro, hombre serio en su función. Pa'lante, líder. Gracias, Maricefa. Ángel Grullón, una gran idea, maestro. Y Ketty Deschamps. Ayer vimos lo que pasó en Venezuela. Pasamos revista al acontecimiento. Escuchemos. Se agrava la tensión en las calles venezolanas tras el sublevamiento militar y ciudadano impulsado por Juan Guaidó. El régimen de Nicolás Maduro denuncia un golpe de Estado fallido y califica el acto de terrorista, mientras la Casa Blanca reitera que todas las opciones están sobre la mesa. Nos iremos hasta Caracas con nuestro corresponsal para conocer los últimos detalles. París se prepara ante un 1 de mayo que podría estar marcado por los disturbios. El ejecutivo francés teme que se den episodios violentos debido a la presencia de entre 1.000 y 2.000 radicales. En Venezuela, el gobierno denunció un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares que se sublevó tras el llamado del líder opositor Juan Guaidó. Esta madrugada, el reconocido presidente interino, por medio de centenar de países, instó a las Fuerzas Armadas a abandonar el régimen de Nicolás Maduro desde la base militar La Carlota, un acto calificado como terrorista para el ejecutivo venezolano. Escuchemos al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Es un intento de golpe de Estado, sin duda alguna, de una magnitud mediocre, porque entre otras cosas, el 80% de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor fueron engañados. Es parte ya de un formato, de una conducta mitómana, de engaño, para confundir, para llevar al desastre, al caos, a la muerte, a un grupo de hombres y mujeres, soldados de la patria, que están cumpliendo su misión, pero que lo llevan engañados, pues, a cometer un acto que podemos calificar también de terrorista. Padrino también denunció que un militar fue herido de bala durante el alzamiento y responsabilizó a la oposición, que por su parte considera el llamado de Guaidó como parte de una estrategia a favor de la Constitución. Así lo explica el opositor y exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Emerson Blanchard. Desde el punto de vista de la estrategia y de los lineamientos que están basados en tres elementos que son cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces, en este momento se está, por la vía de un apoyo militar, vamos a decir, dándole fuerza a esa operación Libertad, que es el cese en primer lugar de la usurpación, y es lo que lo han dicho los militares que han participado y de lo que conozco han informado, pues que ellos no están alzados
contra la Constitución, sino por el contrario, a favor de la Constitución, respaldando al presidente interino, que como ustedes, pues tiene el respaldo del, yo diría, el 90% del pueblo venezolano y demás 70% de la comunidad internacional. Escuchaban a Emerson Blanchard, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, al micro de Carlos Pizarro. Mientras, en las calles de Caracas, los venezolanos se dividen entre quienes se adhieren a lo que Guaidó llamó Operación Libertad y los fieles al presidente Nicolás Maduro. Ambas partes marcharon en dirección al Palacio Presidencial de Miraflores. Nos vamos ahora hasta la capital venezolana con nuestro corresponsal Víctor Amaya. El chavismo se concentró en el Palacio de Gobierno en Caracas, atendiendo el llamado para protegerlo de un alzamiento militar. Desde allí, Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, dijo que el alzamiento había sido derrotado y convocó una vigilia para mantener resguardada la sede del Poder Ejecutivo. Al este de la capital, Juan Guaidó encabezó una movilización que avanzó hacia el centro de la ciudad, aunque nunca dijo que se dirigía a Miraflores. Quienes lo acompañaban, tanto civiles como militares, insistían en que ese sería el punto final. Pero no ocurrió. La movilización fue repelida por la fuerza pública y civiles armados a favor de Maduro, con un saldo de al menos 5 personas heridas de bala y más de 50 heridos, incluyendo afectados por gases lacrimógenos. Entre ellos también están las personas que fueron arrolladas por un vehículo blindado de la Guardia Nacional leal a Maduro, que respondió a ataques con piedras lanzando el aparato sobre los manifestantes, dejando a uno de ellos herido de gravedad. Entre tanto, a esta hora todavía no ha habido una aparición pública de Nicolás Maduro, quien tan solo emitió un tuit a las 10 de la mañana, hora local de Caracas, 5 horas después de iniciado el alzamiento en su contra. Desde entonces, hace 6 horas ya, no ha dicho más nada. Los comandantes militares y el ministro de la Defensa sí han dejado mensajes televisados, así como otras autoridades civiles del Estado, manifestando su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. A esta hora, Juan Guaidó está resguardado en un lugar seguro, según informan en su equipo de prensa, y Leopoldo López, el renombrado líder opositor que escapó de su cautiverio para acompañar al presidente de la Asamblea Nacional, integrante de su partido político, entró como huésped protegido en la Embajada de Chile junto a su familia. Desde Caracas, Víctor Amaya. En la comunidad internacional, reacciones divididas ante este grave episodio de la crisis venezolana. La Casa Blanca ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa en Venezuela y ha desmentido que el alzamiento sea un golpe de Estado. Washington reitera, cito, que apoya plenamente a los venezolanos en su búsqueda de la democracia. En el resto del continente americano, Colombia, Chile y Brasil mostraron su apoyo a Guaidó. Cuba y Bolivia se posicionaron nuevamente del lado de Maduro, así como Rusia y Turquía, que sí denunciaron un golpe de Estado. La ONU y la Unión Europea han exigido moderación para que se evite un derramamiento de sangre. Ya la situación en Venezuela, parte del juego. Hoy no se sabe lo que hay. Vamos a contactar ahora con Washington para el resumen que nos manda la BOA. Está haciendo un llamado a las fuerzas militares de Venezuela que se unan a la fase final de la Operación Libertad. El presidente interino Juan Guaidó, junto a Leopoldo López, logró el apoyo de varios miembros de la Guardia Nacional venezolana. Anunciando la fase final de la Operación Libertad, el presidente interino Juan Guaidó hizo un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas. Es ponerse del lado de la Constitución. El golpe de Estado lo da Maduro y Miraflores. Desde la base militar La Carlota en Caracas y junto a Leopoldo López, Guaidó reiteró que la fuerza militar es la clave para que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, salga del poder. Expertos en Washington señalan que aunque lo ocurrido en Venezuela significa un paso importante y envía un mensaje contundente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó tendrá que convencer a los altos mandos de las Fuerzas Armadas en Venezuela para lograr un verdadero cambio. Bueno, hay una realidad que Venezuela es un caso muy particular. Hay muchos generales y muchos representantes de altos, que en cargos muy altos, digamos, en comparación con Estados Unidos, es un poco una locura el tamaño de las Fuerzas Armadas. Tienen 3.000, tengo entendido, 3.000 generales y admirales, lo cual con, en comparación con el gobierno de Estados Unidos tiene menos de 1.000. Paula García Trufo, directora del Centro de Latinoamérica del Atlantic Council, señala que aunque el número de miembros de la Guardia Nacional que se han unido a Guaidó es significativo, no son suficientes. Y realmente para que haya un cambio y para que se pueda efectuar esa transición democrática, creo que esos números tienen que subir de una manera importante. Por su parte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que había conversado con los comandantes de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela y continúan manifestando lealtad hacia su gobierno. Líderes de la oposición venezolana que convocaron a un levantamiento militar contra el gobierno del diputado presidente Nicolás Maduro recibieron este martes rápidos mensajes de apoyo de parte del gobierno estadounidense. Era un posible momento crucial en la crisis política de la nación sudamericana. El vicepresidente Mike Pence
El secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton expresaron apoyo a la oposición venezolana luego de que sus dos figuras más prominentes, Juan Guaidó y Leopoldo López, se pusieran de pie junto a soldados sublevados y llamaron al pueblo y a las fuerzas de seguridad a levantarse contra Maduro. Al cierre, el secretario de Salud estadounidense Alex Azar dijo este martes durante una reunión en Lima que la crisis social y económica de Venezuela afecta la salud, seguridad y prosperidad regional. La consiguiente ola de migrantes y refugiados está afectando todos los países, dijo el alto funcionario. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Gracias por su compañía al Macho Pereira, al gran cantor de la patria, Raúl Grisanti. Por primera vez llega Raúl a la plataforma. Campeón, gracias. Qué bueno tenerte entre los muchachos. Gracias también y buenos días a Sofía Céspedes. Gracias por acompañarnos. Hemos visto la situación de Venezuela, las últimas noticias referente a Venezuela que están llegando. Renzo Prieto, debemos seguir en la calle hasta conquistar la libertad. Renzo Prieto es diputado de la Asamblea Nacional. El gobierno español dice que Leopoldo López no ha pedido asilo político. Esa nota dice: el opositor venezolano Leopoldo López y su familia se encuentran en la residencia del embajador de España en Venezuela y no han solicitado asilo político, según informaron este miércoles fuentes del Ejecutivo español. Ante las informaciones contradictorias, confirmamos de nuevo desde el gobierno que el líder opositor Leopoldo López, junto con su mujer y su hija, se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas, precisaron las fuentes. Informaron además que López y su familia se encuentran allí acogidos por decisión propia y no han solicitado asilo político. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores había anunciado antes que tanto López como su mujer Lilian Tintori y su hija de 15 meses están en la legación española en Caracas. El dirigente opositor, que cumplía una pena de casi 14 años de prisión en régimen de arresto domiciliario, fue liberado ayer por militares con un indulto presidencial del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, entre ellos España. Horas más tarde, Leopoldo López y su familia acudieron a la residencia del embajador chileno en Caracas, aunque con posterioridad la abandonaron en una decisión personal del dirigente opositor, explicó el canciller de Chile, Roberto Ampuero. El pasado 4 de febrero, el gobierno español del socialista Pedro Sánchez reconoció como presidente encargado de Venezuela a Guaidó, quien recabó numerosos apoyos de la comunidad internacional. En Venezuela también, el exdirector del SEBIN envía mensaje a Maduro tras el alzamiento militar. Llegó la hora de buscar otras formas de hacer política. A través de una supuesta carta dirigida a todos los venezolanos, el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, general Manuel Ricardo Christopher Figuera, se refirió a los recientes hechos relacionados con militares que se pusieron a disposición del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. De acuerdo con... De acuerdo con... ¿Dónde está la nota? De acuerdo con Figuera, el deterioro en todas las órdenes en Venezuela es un hecho ampliamente conocido. A pesar de eso, afirma que no puede culpar de ellos al gobierno de los Estados Unidos. ¿Acaso la desinversión en mantenimiento industrial, en educación, en salud y en otros aspectos sensibles de la vida diaria, así como la corrupción desproporcionada que padece el país y que muchos servidores públicos de alto nivel practican como deporte, es culpa también del imperio?, cuestionó el militar en su misiva. Aún así, manifestó su total lealtad hacia el régimen de Nicolás Maduro, pero insistió en la necesidad de recuperar al país y cambiar la manera de hacer política. Mi comandante en jefe, lo sigo reconociendo y puedo mirarlo a usted y al alto mando militar a los ojos, pero algunos de ellos no serán capaces de sostener la mirada. No se puede vivir en la miseria en un país tan rico. Esta generación que está en la infancia crecerá con la falencia
que produce la mala alimentación y ese daño es irreversible, añade. Y ahí sale la carta, que es bastante extensa. Eso es parte de los problemas que tienen también los venezolanos. En el caso de China, Rusia, Irán y todo el que está inventando en Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, todo el que está inventando ahí, anda buscando la valija, no solamente de Venezuela. Recuérdense que América Latina es un bastión de tierra muy, muy, muy rica, pero con gente muy, 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 pero muy pobre. Entonces no andan buscando a la sociedad, no andan buscando el crecimiento de los pueblos, andan buscando sus riquezas, andan buscando sus minerales, andan buscando su agua, andan buscando su madera y andan buscando matar a todo el ciudadano de América, sobre todo de América Latina, porque somos parásitos. No aportamos nada más que crítica. Observen ustedes solamente los últimos dos discursos del Papa, que es argentino, hablando de los barberos y del chisme. Imagínese usted, un Papa pendiente a los chismes de la gente, con tantos jodidos problemas que tiene el planeta. Pero el Papa es de Argentina, es latino y piensa como latino. Se le olvida dónde está metido. Se le olvida que hay millones de millones de gente que él dirige. No, él está hablando de los barberos que son chismosos, de las dueñas de salones que son chismosas, y está hablando del chisme. Hoy apareció otra vez hablando del chisme. Pero él no habla de que todas las armas Beretta se producen en el Vaticano. Él no habla de que el Banco Pretoriano es el que está controlando todo lo que hace el Banco Mundial y lo que hace el Fondo Monetario Internacional con la bendición de la Iglesia Católica. De eso el Papa no habla. El Papa no habla de los genocidios. El Papa no habla de la miseria de los pueblos. El Papa no habla de la esclavitud en el siglo XXI, que todavía se está vendiendo a hombres y a mujeres en África y en otros sitios. El Papa no habla de la depredación de menores en el mundo. El Papa no habla de la corrupción que azota al planeta. El Papa no habla de la guerra intergaláctica que se le han querido ocultar a la humanidad. No, él habla del chisme. ¿Qué le importa al Papa si la gente está de chismosa? Cuando hay tantos problemas, por Dios. Cuando hay tantos problemas, por Dios. Entonces a veces uno no entiende si el Papa es Papa o al Papa se lo papiaron. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. 10 de la mañana, final de la jornada. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Saludos para todos los venezolanos que nos escuchan aquí en Dominicana y fuera del país. Quiera Dios que aparezcan algunos líderes que tengan mando y que tengan decisiones y que tengan los testículos parecidos a los de Camaño de Ño en la República Dominicana. Un abrazo a todos, buenos días, se me cuidan, gracias a Francisca Fermín y a Sabri Abreu, que fueron las últimas que entraron a la plataforma. Mañana es jueves y mañana nos vamos a ver si es que el arquitecto del universo así lo dispone. Hasta entonces, Dios con todos. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.